Bueno, sean bienvenidos de nuevo a su canal Jorge Slayer. El día de hoy con un tema súper rápido y sencillo. Me habían llegado preguntas de que si las animaciones que hacen en LabVIEW solo son con las propias animaciones de LabVIEW, ¿no? Las que yo les pasé, este pack de animaciones que les había pasado. Me preguntan que solo se puede con estas. Y yo les comentaba que no, en realidad puedes meter cualquier foto y puedes hacer un tipo GIF en LabVIEW sin ningún problema. Ok, ustedes pueden hacer realmente lo que sea. Se los voy a mostrar en este momento con una foto que yo tengo aquí. Voy a hacer un GIF. Entonces voy a abrir una carpeta donde tengan las fotos. Voy a seleccionar dos porque ocupo dos. O más, depende de lo que quieran hacer ustedes. Las arrastro aquí a LabVIEW. Y ya me aparecieron así, grandotas, ¿vale? Ahora tengo que hacerlas pequeñas, obviamente, porque esto es demasiado enorme. Aparte, si no lo sabían, LabVIEW, mientras más tiene cosas enormes, por ejemplo, una foto enorme, puede hacer que se les empiece a trabar. Porque, pues, es demasiado para él, ¿no? Igual depende mucho de la computadora en la que estén trabajando. Aparte, pues, no se va a ver nada si tienen una imagen enorme. Se supone que lo que quieren es que se vea, darle presentación o hacer que se vea más cool. Entonces, pues, tiene que ser algo no tan enorme, no tan súper enorme. Voy a usar la foto que utilizo de banner en mi canal para cuando estoy haciendo este podcast. Y tengo aquí dos imágenes, ¿no? Parecen que son iguales, pero no. Una tiene un marco verde atrás y la otra pues tiene un marco negro. Ustedes ven la parte del centro, es un marco verde y el otro es un marco negro. Ahora, aún así quiero que una sea más grande que otra para que se vea como que se está haciendo grande. Y aparte que cambia de color, por eso el marco de atrás de uno es verde y el otro es negro. Ahora, saco un LED, clic derecho, booleano, saco un LED. Ya está mi LED, apareció de este lado. Perfecto. Ahora a este LED le voy a poner L1. Perfecto. Doy clic derecho en el LED. Me voy a Advanced, Customize. Se me abre esta ventana. Ahora arrastro mis dos imágenes aquí adentro. Aquí donde está el LED, en la llavecita. Aquí arriba hay una llavecita como española. Le damos clic ahí. Doy clic derecho a mi primera imagen, que va a ser la pequeña, y le doy copy to clipboard. Después le doy clic derecho a LED y le doy import picture from clipboard. Ya quedó. Ahora me voy otra vez a la llavecita. Bueno, donde estaba la llavecita, ahora hay como unas tenacitas. Y le vuelvo a dar a la foto. Doy un clic encima de la foto. Obviamente, primero puse la llave. Doy clic y se pone el LED encendido. Ahí vuelvo a darle a la llavecita para que se pongan las tenacitas. Doy clic derecho, copy to clipboard. Le doy clic derecho en el LED. Import picture from clipboard. Ahora borro las imágenes que ya no me sirven para nada. Le pongo aquí otra vez en la llavecita y ya estaría. Lo podemos guardar normalmente. Yo no lo hago porque al cerrar me dice que si lo quiero reemplazar por el LED. Le digo que sí. Me dice que si lo quiero guardar y lo guardo. Obviamente te dice que lo guardes. Aquí ustedes le deben de poner como ustedes lo deseen. Yo como no me importa, como solo es un tutorial, le voy a dar que se guarden donde sea. Pero ustedes si tienen un proyecto deben de guardar esta modificación dentro de la carpeta de su proyecto. Ahora, ya me quedó aquí mi imagen. Si yo le doy doble clic, vemos que hace grande y pequeña. Pero vemos que en mi rostro hay un L1, que es el label. Se lo podemos quitar, damos clic derecho. Visible items, label, lo quitamos. Ahora le vamos a poner una decoración a la foto en la parte de atrás. Que sea un rectángulo. Lo hacemos grande. Mandamos el rectángulo hacia atrás. Move to back. La foto, la subrayamos y la mandamos hacia adelante a las flechitas. Move to front. La ponemos al centro. Ahora modificamos el rectángulo para que no quede tan grande. Bueno, algo, porque recuerden que la otra es más grande cuando está activo. Algo así. Vamos a darle clic. Sí, así quedaría. Ahora me voy aquí en View, Tools Palette y nada más decoro la parte de atrás. Como ya saben, distintivo del canal, la parte de atrás es negra. La parte del frente la podemos poner, no sé, azul o... Esto ya va en gustos, ¿no? Igual lo podemos dejar gris porque creo que se ve peor. Ok, lo dejamos gris y ya estaría esta paleta. Ahora, si yo quiero que esto lo haga automáticamente, simplemente tengo que hacer parpadear LED. ¿Cómo lo hago? Doy clic derecho, Create, Local Variable, la pongo de este lado, clic derecho, Change to Read, clic derecho, booleanos, saco una compuerta, Not, y hago esto. Ahora, ahí ya está parpadeando mi LED. Le voy a dar Control U para que se acomode.
Si yo quiero modificar la velocidad del parpadeo, pues simplemente saco mi timing, lo pongo aquí afuera, doy clic derecho, saco una multiplicadora. Ahora, de este lado doy clic derecho, saco un control, una progress bar, como esta. Ahora, mi progress bar se ve muy fea porque tiene ahí los numerotes, ¿no? Doy clic derecho, en escala, en style y le doy en blanca, ya no se ven los números. Ahora doy clic derecho y le quito que no se ve el label y pues ya me queda mi barrita así, ¿no? De este lado ya apareció, esta barrita la conecto en la parte de arriba de mi multiplicación, en la parte de abajo creo una constante, esta constante va a ser de 30. Ya que está esto, pues ya estaría. Subrayamos todo, damos control U para que se autoacomode. Damos clic derecho en Visible Icons para que se vean los iconos pequeños. Y ahora solo lo metemos dentro de un ciclo while. Nuestro ciclo while, en este caso no pondré stop, pondré constantes para que siempre esté activo. Y le damos run y veamos lo que pasa. Ok, vemos que ya está funcionando. Movemos nuestra progress bar y vemos que lo hace más rápido. Y si la vamos hacia acá, lo va haciendo más lento. Depende de donde ponga yo mi progress bar, es qué tan rápido o qué tan lento está haciendo el cambio de esta imagen que ahora parece un GIF. Pues bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, que hayan aprendido algo. No olviden seguirme en mis redes sociales, darle like a este video para apoyarme. Pues eso sería todo y hasta luego, mis futuros ingenieros.